Muchos han predecido la muerte de las salas de cine. Primero, cuando el cine pasó de ser silente a sonoro, incluso algunos creativos como Charles Chaplin creyeron que se perdería la esencia del cine y la gente dejaría de ir a las salas de cine. Después, con la creación de la televisión, muchos creyeron que las salas de cine también desaparecerían. Y ahora, con el streaming y con esta pandemia, muchos creímos que también podría bajar o cambiar este hábito que tenemos. Sin embargo, las cifras que presentó tan solo Cinépolis, estas salas de exhibición de la pérdida de 83.5 millones de boletos que no van a volver a recuperar, nos deja muy claro que queremos volver al cine, a las salas de cine y a vivir esta experiencia. Sin embargo, tendremos que seguir esperando porque muchas películas fueron reprogramadas para fin de año o inclusive hasta el año siguiente. También muchas películas ya no encontraron reprogramación para volver a ser exhibidas. Entonces, pues queda mucho que esperar y estas son las películas que esperamos estrenen a finales de año o a principios del próximo año. Sin tiempo para morir, de la gente 007, Viuda Negra, Eternals, Pinocho, Mulan, Cazafantasmas Más Allá, Top Gun Maverick, Los Nuevos Mutantes, Batman, Flash, Shazam, Venom 2, Wonder Woman 1984. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna y también tienes ganas de ir al cine, comparte esta videocolumna.